Gracias, exitoso. Bien, caballero. A la estación 715. Bien. Nicolás, ¿qué tal? Así es, ¿cómo estás? Buenos días, información en vivo desde el Jirón Antropólogos, aquí en San Juan del Lurigancho. Y déjame comentarte que una vez iniciada la convocatoria, vinieron todos los señores conductores quienes escucharon y sintonizan 10 vales de combustible gratis, tan solo exhibiendo el sticker de Exitosa en su vehículo. Pero Nicolás, aquí la problemática es otra, ya que la presidencia del Consejo de Ministros ha señalado que desde el 1 de julio del 2022 solo se van a ofrecer dos tipos de combustible, regular y premium. A raíz de ello, Nicolás, el premier Aníbal Torres, ha publicado un tuit donde justamente propone que la conversión del combustible para no verse afectado por esa excesiva de alza de precio de gasolina. Según lo que refiere el premier, es que el vehículo de gasolina GNV podría ahorrarse de 15 hasta 25 soles por galón si lo convertimos a GLP. Vamos a hablar justamente con uno de ellos para que nos comente, pues, a ver si este consejo del premier Aníbal Torres le conviene. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, sentido para Exitosa. Coménteme, a partir del 1 de julio ya se van a vender solamente gas premium y regular. Eso a usted no le conviene. Según lo que ha manifestado, lo que ha señalado el premier Aníbal Torres, es que se puede ver una conversión. ¿Esta conversión, que además el precio excede, a usted le conviene? Claro, por supuesto nos conviene, ¿no? Pero lamentablemente, pues, el gobierno recién se ha preocupado por nosotros, los transportistas. Gracias a Exitosa, que nos pone, pues, a ver nuestras realidades, los taxistas y los transportistas en general. Muchas gracias, Exitosa. Ahora, coméntame, ¿esta conversión en un aproximado cuánto cuesta? ¿Asciende a los 1,000 soles? Pues por supuesto, está a 3,500. Depende de las marcas, ¿no? Depende de las marcas. Hay otras marcas que son de menos calidad, 2,500, 2,800, pero ahora últimamente ha subido hasta ese tipo de conversiones, ¿no? Y ese dinero, además, que sale de su caso, su presupuesto, para que pueda hacer esa conversión, ¿o qué no le convendría? No, por supuesto que no. Nosotros tenemos que esforzarnos 14 hasta 15 horas de trabajo para poder llevar el pan a la casa, al hogar, porque tenemos familia de por detrás. Bien, caballero. El día de hoy, por lo menos, ya no va a trabajar esas 15 horas porque ya se está llevando el vale de combustible. Gracias. Gracias, Exitosa. Bien, caballero. A la estación 715. Bien, gracias. Caballero, muchísimas gracias. Vamos a seguir a ver si Nicolás está pasando con uno más de ellos para que nos comente cómo va el tema de esta conversión, si es que realmente les conviene o no, ya que, como bien lo menciona el señor, asciende hasta los 3,000 soles. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, se envío para Exitosa. Coménteme, ¿a usted también le conviene hacer esa conversión de su vehículo? Claro, bueno. Exitosa. Somos transportistas, nos conviene porque el combustible es conveniente para nosotros. Bueno, ¿su vehículo qué es lo que tiene, caballero? Ahorita yo ya el mío está convertido a gas, gracias a Dios, porque no me rendiría para taxar. Ahora, también hay que hacerle una revisión técnica al gas cada cierto tiempo. Esto también es un precio que se le tiene que agregar. Exactamente. O sea, anualmente pasamos una revisión técnica y cada 5 años también, ya de todo el equipo del tanque se cambia. ¿Qué es lo que piensa usted de esta nueva medida que a partir del 1 de julio solo se van a vender gas premium irregular? Yo creo que es una medida que afecta a todos nosotros y que realmente, bueno, que debería el gobierno incrementar el apoyo en el sistema de conversión de vehículos a gas. Bien, caballero, claro que sí. ¿Usted cuántas horas trabaja, perdóneme? 14, 15 horas trabaja. 14, 15 horas, a pesar de ello no alcanza el dinero. No, aquí ha bajado. La gente tampoco no agarra taxi como antes. Es demasiado. No hay aumento de sueldos y todo eso, y todas las cosas han subido. Bien, caballero, muchísimas gracias. Nicolás, si me permites hablar con uno más de ellos para que también nos diga, pues, esta medida, cómo es que les afecta o no. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Igualmente, la misma pregunta. Este consejo que ha dado todo caso el premier Aníbal Torres, ¿qué le parece a usted como taxista que sale todos los días a trabajar, incluso más horas para que pueda llevar dinero a casa? De la conversión a GNV, sí, eso es hace tiempo. A los taxistas nos conviene la conversión exitosa. A GNV, porque nos ahorramos bastante, la verdad, en lo que es el consumo, ¿no? Bien,
Bien, caballero, muchísimas gracias entonces por sus opiniones. Ya me quedo con todos ellos. Nicolás, ya el día de hoy no van a trabajar esas 15 horas como están acostumbrados porque tienen que llevar ese dinero a casa, porque pues el día de hoy se les está entregando su vale de combustible gratis gracias a Estación 715 y Exitosa. Recuerde usted, señor conductor, que nosotros vamos a seguir recorriendo los grifos de la capital. Escuche Exitosa, sintonice Exitosa para que así pueda llegar inmediatamente. Iniciemos la convocatoria. Esta es la información entonces que tenemos a esta hora de la mañana. María Estefany Tiznado para los 95.5 de la FM Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Contigo, Nicolás.